Muy buenos días, señoras, señores, qué gusto compartir con ustedes la mañana del miércoles. Hoy terminamos la Copa América para Costa Rica con una victoria 2-1 ante la selección de Paraguay. En 7 minutos resolvió el equipo patrio. Llegó poco, pero fue contundente y al final le alcanzó los 90 minutos para dejarse una victoria. Brasil empató con Colombia 1-1 y por ende no alcanza la clasificación. Queda eliminado con 4 puntos. Se puede decir muy bien que ha hecho una buena Copa Oro Costa Rica, pasando y superando todas las expectativas. Empató con Brasil y al final le gana al equipo de Paraguay 2-1 y cierra su participación. Hoy llega a partir de las 11 de la noche, según el comunicado de la Federación Costarricense de Fútbol, la selección. Pero no todo es paz y amor. Kenneth Vargas publicó una carta en su Facebook, en su Twitter, en su Instagram, con respecto a su disconformidad, con respecto a su poca participación en la selección, pero que a pesar de eso no va a claudicar y va a seguir luchando para mantener sus sueños en la selección. Pero lo cierto, el caso es que termina bien la selección, 2-1. Obviamente faltará más trabajo, pero los resultados, que no se pueden separar del funcionamiento, es importante para poder trabajar, y en ese caso los consigue el señor Gustavo Alfaro con un 2-1, bien ganado por la selección, los goles de Francisco Calvo y posteriormente Yosimar Alcócer, y el descuento por parte, un golazo del equipo paraguayo. Lo cierto, el caso es que termina la fase de grupos en la Copa América, dos equipos de CONCACAF pasan, Panamá y Canadá, los restantes cuatro, quedan fuera, Estados Unidos, México, Jamaica y Costa Rica. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en el canal 11 en Televisión Nacional Abierta y por supuesto en 93.5 FM. Señor Rodolfo Mora Gamboa, ayer el futbolista del partido fue Yosimar Alcócer. Un gusto saludarlos a todos y con un bonito ambiente. Hoy vengo con un bonito ambiente porque me gustó lo de la selección de Costa Rica. Y voy directo al resultado, porque era lo importante. Y ayer me parece que Gustavo Alfaro lo priorizó, fue un partido que tenía que ganar, no lo agarró en vacilón, no lo agarró como sparring, no lo agarró como, mira, un amistoso, no. Ayer había que salir decorosamente de ese torneo de la Copa América y con una victoria era necesario. Solo 2 remates a marco y 2 remates en total hizo en el partido la selección de Costa Rica, los 2 fueron gol. Hizo al final un partido de 32% de posesión de pelota, pero de esa manera se gana también y se puede ganar. Y sosteniéndose en zona defensiva, me gustaron los jugadores que entraron. José Mora se llevó una asistencia, Gerald Taylor tapó muy bien la banda derecha, Jefferson Brenes confirma de que es un hombre de marca importante en el equipo cuando se enfrenten este tipo de rivales, que sea como sea. Van a terminar con 10, 15 remates, 17 hizo la selección de Paraguay ayer, remates, y bueno, la consolidación, por lo menos en esta Copa América, de un Patrick Sequeira como protagonista. Se necesita tener un portero que dé seguridad, y el espacio que deja Keylor Navas es un espacio importante. Entra al mapa futbolístico Patrick, y veremos si logra consolidarse y mantenerse así. Pero a nivel de sistema me gustó mucho. Ayer yo lo hablaba aquí de que íbamos a tener una. Yo pensé que íbamos a tener una. Al final tuvimos 2. Y las 2 fueron gol. La efectividad del 100% del equipo tricolor, que tuvo 2 remates directos en toda la Copa América. Y tuvo 2 goles anotados en toda la Copa América. Yo sé que tal vez algunos pensarán que mediocres y quedamos fuera. Igual era un grupo muy complicado. La expectativa mía en todo momento fue sacarle un empate a una de las 2 potencias que había en el grupo. Al final un gran resultado. La potencia que se dejó el empate y que amarramos para el empate fue Brasil. Una derrota contra Colombia, que también estaba en el presupuesto. Y después una selección con la que sí estábamos más equilibrados, que es la selección paraguaya. Sacar el resultado. Se logró sacar priorizando el triunfo ayer. Me parece que la Sele sudó, corrió, se movió pensando en el resultado, no en ir a ver quién juega, quién sirve y quién no. Ayer la selección estaba enfocada en algo y era sacar los 3 puntos para cerrar de manera digna este torneo y ser competitivos, porque al final me parece que lo fuimos. Había una situación de goles que
Brasil llenó de goles a la selección paraguaya. Nosotros recibimos mucho. Y al final eso no pesó. Sí, sí, por eso. Por puntos. Y estábamos dependiendo de otro rival. Pero en todo momento dije, nos metemos con 4 puntos y por lo menos nos estamos dando. Ayer Pablo Guzmán daba el dato. Canadá, por ejemplo, se metió así. Ecuador está en los cuartos de final con 4 puntos también en la tabla de posiciones. Fueron lo que hicieron. Porque... y la, el contexto de su grupo les permitió estar en una siguiente ronda. Es muy simple, porque los que terminaron con 4 en segundo lugar, uh-huh, el primer lugar terminó con 9 puntos, sí. Entonces es la diferencia, el primer lugar nuestro termina con 7 puntos, uh-huh. A México lo eliminaron con 4 también. Exacto. A nosotros también nos eliminaron con 4, pero México tenía un grupo que era nada más con lustre y confeti. Podemos alrededor analizar los grupos si usted quiere y obviamente los puntos, pero queda claro que si por ejemplo el grupo de Venezuela terminó Venezuela con 9 puntos, terminó Argentina con 9 puntos, entonces de ahí, ¿qué quedan en disputa? 6, y muy pocos en segundo lugar terminaron con 6 puntos, excepto Panamá, me refiero, pero un grupo no termina con 9, en este caso el primer lugar. En los que terminó primer lugar, vea que el segundo termina con 4, el grupo nosotros no, termina con 5 Brasil, con 7 Colombia, y esa es la diferencia que quizás se pueda marcar. Claro, nos tocó un grupo muchísimo más difícil que ellos, y pudimos hacer 4 puntos, pero está bien, eso es bastante bueno. Pero a la hora de comparar, digamos que porque terminamos con 4 y otros se clasificaron con 4, es que hay un factor muy importante: el primer lugar terminó con 9 y eso va a pesar mucho. Harry, yo no voy a discutir del funcionamiento ayer de la selección, porque yo la tengo clara. O sea, ayer se priorizó el resultado, tampoco se encontró los goles y se prestó para poder hacer el trabajo defensivo ya con goles a favor. Sí, claro. Y perfecto. Y yo creo que la forma de ganar este tipo de partidos, si usted quiere conseguir 3 puntos contra rivales de un peso mayor, tiene que ser así. Y yo jamás lo voy a criticar y jamás lo voy a condenar el sacar 3 puntos. Ah, solo 2 remates hicieron y vea, el rival hizo 70% casi de posesión de balón. Y vean, les hicieron 17 remates y ustedes apenas 2. Pero no interesa. Lo importante es el resultado, así como contra la selección de Brasil. Y por eso mi lista de críticas para el segundo partido, porque el resultado me parece que ahí se escapó de las manos y las decisiones no fueron correctas. No es que todo se le tiene que aplaudir a don Gustavo Alfaro cuando merece reconocimiento, como el partido de ayer, como el partido contra Brasil, me parece que está bien. Contra Colombia no me gustó, pero será un aprendizaje para él también. Para él también, de lo que tiene, con lo que cuenta, ya para nosotros, de cierta manera. Y ayer lo pensaba, tuvimos una Copa América y yo quisiera que se quedara en esa Copa América, porque hasta el próximo año podríamos enfrentar rivales de peso realmente, que nos vayan a comprometer la zona defensiva. De aquí a final de año, lo más difícil que nos vamos a encontrar es Guatemala. O sea, decir que ya tenemos la zona defensiva resuelta es complicado, porque no vamos a tener pruebas para mantener el ritmo, la estructura, los nombres de aquí hasta dentro de prácticamente un año. Yo creo que puede probar también otras cosas, del medio campo hacia arriba. O sea, ya definió la parte defensiva, sabe quiénes son, ahora tiene que ahora es apostar de medio campo hacia arriba, no importa el rival. Harry, porque imagínense, vamos a pasar un año sin verla. O sea, lo definiste para esta Copa América y quédate con eso. O sea, la Copa, porque para mí era un capítulo importante, la Copa América. Pero de aquí a saber que en un año esta misma zona defensiva va a responder, yo creo que es ilógico. O sea, van a pasar demasiadas cosas. Son 2 torneos cortos en Costa Rica como para decir, mira, la zona defensiva ya está. Y cuando nos vuelvan a poner a prueba, que será dentro de un año, ya está. Si bien es cierto, es un proceso. Yo creo que se cumplió con la Copa América y me quedo ahí. De ahí a que en un año competencia ya tengamos nuestra zona defensiva resuelta. Bueno, digamos, yo no puedo decirle y asegurarle que el futbolista va a llegar bien físico, pero ya tiene las alternativas. Ya sabe que el sistema para equipos pesados es una línea de 5. Hoy puede llamarse Julio Cascante, mañana puede llamarse Juan Pablo Vargas, los que jugaron Calvo, puede venir Faerón, o sea, puede venir Jaylan Mitchell, puede venir Molina, puede venir el que usted quiera, pero que ya sabe que en partidos complicados la línea 5 es lo que le puede dar seguridad, que hoy está jugando por la izquierda Mora y también Lassi, puede ser que algún otro futbolista izquierdo despierte y vuelva a la selección. O sea, yo creo que
eso está bien, pero ya la forma, la forma defensiva ya la tiene clara, ya sabe cómo es. No se puede garantizar nombres porque uno no sabe qué va a pasar, pero sí la forma, sí el estilo. Sí. Y entonces yo creo que eso ya lo tiene claro. Ahora hay que avanzar. Tenemos que empezar a generar fútbol de media cancha hacia arriba. Ahí es donde en sí probablemente rivales, encontraremos en estos, discusión. En estos rivales que vienen de aquí a el próximo año, hay que meterle en, esto, sí. en este que Guatemala hay que acabar con ellos, hay que enfrentar a Panamá también eventualmente, hay que ir al frente, y creo que esos partidos que no son de tanta exigencia puede mover sus fichas y poner jugadores de media cancha hacia arriba, ver las variantes, que si Ugalde se deja suspender como en la Copa América el último partido, saber quién es el relevo específicamente, que si va a ser Contreras, que si va a ser Warren, y entonces tendrá tiempo suficiente para hacerlo. Ya lo dije, no se puede separar el funcionamiento del resultado. No se puede. El resultado No se puede. El que cambie es usted. Yo siempre le hablo resultados, siempre. Siempre. Bueno, usted es el que usted fue el que dijo aquí. No, señor, no venga a mentir, porque usted dijo que no era importante, que era más importante el cómo se veía la selección, cómo se trabaja. Yo le dije, el resultado es importantísimo. Yo siempre, no me quite la paz. Porque yo soy el primero, lo único importante. Usted fue el que dijo, queremos ver, son fogueos para probar. Y nunca entró a ser competitivos en el torneo. Es que, perdón, yo con ese... Usted dijo que eran partidos amistosos, que nos ganamos tres amistosos. Exacto, correcto. No. Y había que jugarlos. El primero lo intentó defensivamente, perfecto, le salió perfecto. El segundo intentó un intermedio, salió goleado. El tercero adelantó un poquito la línea, se encontró los goles temprano y luego pudo regresar al sistema 1, le sale y gana el partido. Pero el resultado no se puede separar nunca. Qué dicha que lo reconoce. Para mí no es que no se separe, es que es lo único importante. El funcionamiento, es demasiado subjetivo. Demasiado subjetivo para entrar en que si le gustó o no le gustó el entretenimiento, si generamos 10 remates a marco y no metemos. Yo prefiero generar 2 y meterlos. Simple, y tener un resultado de tres puntos, no es normal tener un remate y un gol a tener 18 remates como Paraguay ayer, 17 remates y un gol. Pero bueno, vamos a la pausa y ya venimos con mucho más acá en 120 minutos después de los 4 que consiguió ayer, 4 puntos y la despedida de la Copa América, 9:12. Esto es 120 minutos. Hola amigos de 120 Minutos, hoy juega la Sele contra Paraguay, así que vamos a ver qué opinan nuestros compañeros de si empatamos, ganamos o perdemos. Yo espero que la selección por lo menos anote un gol, entonces 2-1 a favor de Paraguay. Gana Paraguay. Ese partido queda 2-2, compañero. Creo que vamos a cerrar con una derrota esta primera fase de la Copa América. 0-2. Harry, ¿será que sacamos un punto hoy o no? Nos vamos con las manos vacías. Hoy creo que marcamos un gol, perdemos 2-1. 0-0. Empate. 0-0. Yo digo que hoy empatamos 1-1. 2-1. Gana la Sele. Con 18 de la mañana, esto es 120 minutos. Unidos Mayoreo cuenta con más de 7000 productos de la marca Trooper que se adaptan a las necesidades más exigentes del mercado ferretero y por supuesto de la construcción. Unidos Mayoreo y Trooper, la solución completa. Resultado de 2-1 ayer en la ciudad de Austin, la despedida de la selección de Costa Rica, ya los cuartos de final definidos en esta Copa América. Argentina chocará contra Ecuador, Venezuela contra la selección de Canadá,
Brasil-Uruguay, partidazo en estos cuartos de final del torneo, y Panamá deberá enfrentarse a la selección Colombia. Pablo Guzmán, ya con el regreso del equipo tricolor, que será en horas de la noche, ayer después de ese triunfo frente a la selección guaraní. Sí, les saludo a todas y a todos mientras vemos el resumen del partido, mientras vemos la participación de Costa Rica, que ustedes lo han dicho en el arranque del programa. Bien, y creo que, por lo menos para mí, que sobrepasa las expectativas que tenía bastante. Yo no le llevaba tanta expectativa y me parece que, igual a como dije, si caen goleados, no voy a venir aquí a destrozar un equipo que está en plena formación. Igual, si ganan y si hacen más puntos, lo que sí hago es alabar el trabajo, y me parece que hay que reconocer al técnico. Creo que el técnico tiene mucho peso en lo que está pasando con el proceso de arranque. Me parece que los jugadores también, hay jugadores que están demostrando lo que se quería, que era que demostraran en cancha. Sí me parece que no siempre van a tener casi dos meses de trabajo juntos, ¿verdad? Que esta burbuja en la que estábamos de eliminatorias y Copa América se tiene cada dos años, claro, ¿verdad? Que porque ayer uno cruzaba los dedos porque se diera algún milagro, o el partido contra Colombia o el partido contra Brasil, porque ese tipo de burbujas son las que hay que aprovechar. Y cuando hablo de burbujas es cuando un equipo usted lo logra compenetrar, meterlo en su idea, dos meses prácticamente trabajándolo, logra impregnar en la selección un concepto, y además te empiezan a salir buenos resultados porque empezaste eliminatoria ganando, porque te fue bien en el primer partido de la Copa América. Hay un impulso emocional que pudo haber llevado a esta selección, si clasificaba, ¿por qué no a pelear por más?, ¿verdad? Dentro de esta burbuja en la que estábamos de dos meses. Bien, se sale bien librado. Creo que se hizo mucho en estos dos meses, con el inicio de la eliminatoria y la Copa América en cuanto al resultado. Y ahora bien, va ahora a la evaluación posterior, que es donde empieza lo más complicado. Pusieron la vara muy alta, ¿verdad? Y todo bien. ¿Qué significa? Que la evaluación de todos será a partir de la vara en la que ya se está, va a empezar a medir esta selección. Y es una vara alta, y está muy bien que se ponga como vara alta la proyección a la que se quiere llegar en brasileña. Y aquí es donde está el detalle. Nos pusimos a prueba en una faceta defensiva, a cuidar resultados y todo lo demás, en esto, que es la Copa América. Yo quisiera separar eso, y así lo he hecho durante todas las semanas atrás, de que era una competencia y Costa Rica tenía la obligación de ir a luchar dignamente, no tomarlo simplemente como probemos para ver qué sucede en dos años, porque las certezas no te las da ahora. O sea, el hecho de que hayamos defendido bien en la Copa América no te dice que de aquí a un año ya está resuelta la zona defensiva. Para mí van a pasar muchísimas cosas. Tampoco te toca Brasil ni tampoco te toca Colombia. Por eso. No, pero cuando vuelva allá, vea que falta demasiado tiempo para que te vuelvan a poner a prueba en una competencia real así. Que es lo más cercano a un mundial que podrá tener Costa Rica por puntos. Si esto es lo más cercano. La Final Four le tendrá de frente a Estados Unidos y México. Harry, no nos engañemos. O sea, ni México ni Estados Unidos es ni cerca un mundial. Vea cómo les fue. Se está hablando de que se pongan a prueba. Un equipo que nos pueda poner a prueba es Canadá, México, Estados Unidos. Cerca un mundial. Le estoy diciendo, lo más cercano a un mundial que hay es esto, la Copa América, por puntos para Costa Rica. Y yo me quedo con el capítulo de ahora. Certezas para el futuro no las tengo. No las tengo. Ahora vamos a un juego completamente distinto, y por eso le digo, Costa Rica no tiene un estilo propio. Dependerá del rival que enfrente y lo que pueda armar Gustavo Alfaro. Porque ahora tendrá la obligación de ganarle a Guadalupe acá. No, pero si, ir a Guatemala. Si hay un estilo, para mí el estilo está claro. Sí, mientras el rival sea fuerte, es un el estilo defensivo. ¿Sí? De intentar
tal vez como bloque ayer. Y ayer estamos claros que ayer lo que hace es siempre contra los mismos. Todos los rivales vamos iguales. No, porque es que no se puede. Que es versátil el asunto. Entonces, defensivo contra equipos pesados y por puntos, por resultados. Y ataquemos ahora sí contra. Porque es lo que toca. Es lo que toca contra esos rivales. Pero, por ejemplo, cuando son rivales de peso, va a poner un hombre más de marca. Cuando son rivales, digamos, accesibles, va a poner hombres que vayan con velocidad por los costados. O sea, pero la línea 5 no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el funcionamiento, dependiendo del rival. Pero no tiene. Estilo sí hay. Mete a Jefferson Brenes muy bien para mí. Orlando Galo y Jefferson Brenes muy bien. Sin marcadores. Sí, pero en el partido contra Colombia lo que pasa es que, claro, puso a Aguilera. Lo puso, pero ayer puso a Joel. Entonces Joel pasa a tomar el rol de Aguilera cuando jugó el primer partido con Brasil con los tres. Esa es la diferencia, usted tiene que analizar eso. Harry. O sea, dos marcadores tenía ayer. Exacto. ¿Y contra Colombia no tuvo dos marcadores? A ver. Tuvo a Brandon y tuvo a Orlando Galo. Contra Brasil tuvo dos marcadores igual. Galo y tuvo a Jefferson Brenes. Dos marcadores, ¿verdad? ¿Y quién quedó libre? Aguilera. ¿Y quién quedó libre ayer? Joel, entonces volvió a lo mismo que hizo. Ayer se atacó dos veces. Bueno, pero no importa. Pero al final de cuentas, la idea fue. Dos jugadores de marca. Las veces que atacaron es circunstancial. Pero la idea es clara. Dependiendo del rival, pongo dos marcadores naturales. Y si considero que no, y uno suelto. Que no te haga preocuparse tanto por marcar. Tiene que haber dos marcadores. Sí, pero el partido contra Colombia quiso ensayar otra cosa y no le salió. Marqué el partido para probar, ¿no? Sí. Yo creo igual. Él empezó a probar cosas. Para probar lo que ya todo el mundo sabe. Aquí mi punto es más como qué puede hacer Gustavo Alfaro para mantener la unidad en el grupo durante tanto tiempo. Dicen ahora que ayer pidió un microciclo en agosto. Y de nuevo, está bien. Pero vamos a ver cuántos jugadores se quedan en el fútbol de Costa Rica de este grupo, ¿verdad? ¿Cuántos se quedarán en el fútbol de Costa Rica todavía de este grupo que estuvo en Copa América? Porque la Alajuelense, Guanacasteca, Saprissa están en liga con CACAF, entonces no va a poder contar con ellos tampoco. Sí, está pidiendo igual microciclos, me parece que va a querer seguir viendo gente y todo lo demás. Pero como el grupo así, como el que tuvo ahora, compacto y mucho tiempo no lo va a tener. Muy probablemente solo en las fechas FIFA. Y para las fechas FIFA serán 3 días. Entonces, todo este proceso que hizo durante este casi 2 meses de trabajo, va a tener que servirle para el resto del tiempo, de aquí a que vuelva a tener espacio similar que sería en la Copa Oro. Me parece que el otro año hay Copa Oro. Sí, hasta que lleguemos a Copa Oro, donde va a volver a tener quizás un tiempo largo de conjuntar, de estar con el equipo ahí. Recordemos que esa Copa Oro se va a jugar en plena eliminatoria mundialista también. Entonces, siento que por ahí va el proceso y el tiempo. Algunos jugadores se meten de lleno y creo que despejan o disipan dudas. Me parece que aquí, porque aquí muchos dicen, antes de la de este proceso, las críticas contra Patrick Sequeira, y porque ahora sí, no, es que no son válidas. No eran válidas. Por supuesto. Contra alguien que no se conocía. Y de verdad, no se conocía. Y no eran críticas, era como incertidumbre de por qué darle la certeza o darle la titularidad en este caso a un futbolista que realmente no había demostrado todavía en la selección, que ahora lo demostró y se metió en el mapa futbolístico internacional, por supuesto, antes no estaba. Y que por eso aquí mi punto es, la crítica sí es válida. ¿Por qué? Porque no tenés conocimiento real, porque no lo has visto, porque la cantidad de minutos que había jugado era mínimo. ¿Qué hace en este mes de competencia, en este espacio de competencia que ha tenido? Aprovecha y demuestra. Ahora sí, para que se pueda hablar realmente de sustitutos, de fulanito o sutanito en selección, ¿qué se necesita? Constancia. ¿Constancia en dónde? En sus clubes. ¿Constancia en dónde? En selección. ¿Y cuánto tiempo? Mucho. La constancia
no es de un mes. La constancia tiene que ser de aquí a lo que sigue. Y lo que sigue es lo que se viene al final de este semestre, lo que se viene el próximo 2025, lo que se viene si clasificamos a la Copa del Mundo. Esa constancia después del Mundial, mantenerse. Y esa constancia es la que va realmente a determinar si efectivamente todos estos jugadores no solo fueron consecuencia de un mes muy bueno, intenso, casi dos meses de trabajo full, o si es realmente una constancia la que los lleva y los mantiene en selección de Costa Rica. Así, el nombre de Patrick, porque me parece que lo hace muy bien y creo que hay que reconocerlo, lo hace muy bien, al igual que la zona defensiva, desde Jaylan Mitchell hasta el último que jugó en zona defensiva, me parece bien. Un partido muchísimo más complicado contra Colombia, muy complicado, pero bien contra Brasil. Contra Paraguay, de nuevo tuvieron que defender muchísimo y se tuvo control y se tuvo se estuvo fino, bien, creo. Ahora, ¿qué sigue? De nuevo, lo mismo. ¿Qué sigue? Que todos estos jugadores van a tener que buscar la forma de mantener ese nivel al que les llevaron. Es decir, vean lo difícil. Muchos llegarán a sus clubes a competir con una intensidad de... No sé, estaban en una intensidad de ataque que recibían de un 70% a la realidad, que va a ser intensidad en ataque de un 15%, algunos, ¿verdad? Los que juegan en el fútbol de Costa Rica, por ejemplo, otros que quizás no son titularísimos en sus clubes. Entonces, sí hay ahí un punto, ¿verdad? De realidad también, que es a la que se van a enfrentar cada uno de estos futbolistas que van a regresar a sus equipos. Y bueno, eso, así le pasa a todas las selecciones. Por eso aquí lo importante es, se empieza bien, creo que esto genera una expectativa alta, creo que todos estamos ilusionados por lo que podría venir y por el futuro que está enfrente, pero ahora le tocará a Gustavo Alfaro y a los jugadores la constancia. Sí, pero lo que sí es importante es que la Copa América te dé certeza para lo que vamos a tener en el Mundial. No tiene nada que ver para mí, no tiene nada que ver, ni siquiera en la Copa Oro. Certeza de que como jugamos tan bien en este torneo, ya el Mundial lo vamos a jugar igual de bien. No, pero no da certezas, pero sí da buenos indicios. Yo de trabajo, buenos indicios de proyección. Usted, sí, a partir de esto puede decir, si mantenemos constancia, podemos proyectar esta selección a un mediano plazo, a algo muy bueno. Sí, pero es una proyección. Sí. Pero puedes tomar el camino positivo, que es el que todos quisiéramos, así como puede tomar el camino negativo, puede tomar un camino de estabilizarse. O sea, son expectativas. Yo me quedaría con el presente de un equipo que llegó a la Copa América, lo hizo muy bien, nos da unas luces de lo que podría mostrar a un futuro cercano ya para enfrentar a esto, aunque no lo van a tener. No van a tener la prueba. Viene Guatemala, viene en orden, Guadalupe, Guatemala y Surinam. Son los próximos rivales que tendrá Costa Rica. Bueno, no podemos esperar menos de lo que se hizo ante Brasil y ante Paraguay. Menos de eso, no importa el nombre, porque al final de cuentas el funcionamiento puede cambiar. El rendimiento puede cambiar, no el funcionamiento. Por eso yo decía que ahora pusieron una vara muy alta. Exacto. Entonces, porque la evaluación va a ser a partir de una selección que vimos en Copa América. Sí, pero yo más bien iría al resultado, Harry, que es que usted insiste en las formas. Yo le iría, la expectativa es ganar todo esto sin problemas. Eso debería ser lo genial. Ganar, número uno. Es que en el fútbol solo hay una posibilidad, es ganar. O sea, se juega para ganar. Nadie juega para jugar lindo, ni para jugar bonito, ni para no meter goles. Juega a ganar. Entonces yo digo, el esquema ya está. Y se lo dije al principio del programa. No importa que hoy es Mitchell, mañana puede ser Fajrón, tiene que rendir igual, no importa el nombre, y la selección tiene que ir hacia adelante. Si es un proceso de formación, independientemente de los nombres, ya hay 26 que estuvieron ahí, solo jugaron 20 en el torneo, ya saben qué es lo que quiere el técnico. Entonces, si por A o por B no está Patrick, el que entre, llámese Aaron Cruz o llámese el otro portero,
tiene que rendir igual. Eso es lo que yo me refiero yo, porque ya pusieron la vara alta. Igual no es pasa. Es el mismo técnico. Igual es, esa realidad que usted vende, no pasa. O sea, todas las elecciones, si a usted le falta uno, evidentemente le pesa. Va a jugar sin uno. En entonces. Todas las elecciones sí, del planeta. Pero yo creo que lo que menos se debería hoy de pensar es que no vayan a estar. Es decir, a mí me parece que a partir de ahora, lo que aplica o lo que debería de a donde se debería de llegar es a que siempre, pero ojalá, siempre esta base de la selección. Yo todos no me los que jugaron se ganaron un espacio ya en la selección, sí, para la próxima convocatoria, sí, a mí ¿no? me parece, claro. y sea cual sea el rival, porque por ejemplo no tendría sentido si con los rivales que vienen nos empiecen a llamar a otros jugadores diferentes, porque creo que para poder darle esa confianza a los jugadores, a este grupo, tienen que hacer estos los llamados. Entonces, por ejemplo, porque ahora usted decía lo de Patrick demostró. Exacto. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Debe ser el convocado, pero no solo tiene que ser el convocado, tiene que ser el titular. Claro. Tiene que ser el titular y darle la titularidad por encima de cualquiera. De cualquiera a partir, digo, independientemente del nivel en el que estén los guardametas acá en el fútbol de Costa Rica. Entonces, por ejemplo, ¿qué aprendieron, por ejemplo, Chamorro y Aarón Cruz, que son los otros? Que les toca un rol de suplentes y van a tener que asumir ese rol, si es que lo quieren asumir. Porque algunos quizás no, porque ya hoy vimos reacciones de futbolistas que no les gusta su rol dentro de esta selección. Y entonces ahora es Gustavo Alfaro el que, si quiere mantener, acuerpar a estos que no les gusta y a los que lo hacen público, como Kenneth Vargas hizo público hoy lo que no le gusta, y tiene su derecho, estará o no estará uno de acuerdo, o sí, tiene su derecho. Ahora bien, estos que no les gusta, estos que no quieren asumir su rol, digamos, tienen también dos opciones: siguen en la selección o deciden no estar, ¿verdad? Y ahí es donde, y el técnico también va a tener opciones: lo sigo llamando de acuerdo a su comportamiento, a sus reacciones, o no lo sigo llamando. Entonces me parece que por aquí vamos. Creo que lo que hace esta Copa América, y creo que él también lo anunció en la entrevista que hicimos antes de la Copa América, lo dijo muy claro: voy cerrando equipo. No significa que no va a meter, pero va cerrando equipo. Algunos ya tienen que entender cuál es su rol. Y otros tienen que entender que su rol va a ser titulares y van a tener que mantener esa constancia. Sí, pues si no rinde más para afuera. Y si un suplente esté bien, tiene que entrar a jugar. Yo estoy de acuerdo que parta a partir de ahora, después de la Copa América, con un equipo base de que jugó en Copa América. Pero si alguno no está rindiendo y no le da importancia a Guadalupe o a Guatemala, a Surinam, vendrá otro que quiere jugar y le tomará el campo y lo va a desplazar, porque eso pasará, claro, siempre. Claro, pero ¿a partir de qué? De que no haya rendimiento. Exacto. Lo que tiene que hacer, pero la de teoría, que no haya rendimiento, hayan quejas de estas. Pero la teoría, berrinches de estos. Pero mi punto aquí es que la teoría nos dice que hay que ya hay una base. Sí, y estoy hablando, claro, de los que jugaron, de los que tienen más minutos. No necesariamente de los que fueron de sparring, ni de los que no tuvieron minutos, que fueron pocos, y que habrá que ver cuál es la línea del entrenador con esos, porque no necesariamente ya esos estén, sí, yo lo que creo es que no necesariamente, no, ni tampoco están, esos no los veo tan seguros en selección. Son 6, 2 porteros, ya todos saben que son Chamorro. Los que no jugaron, sí, por eso yo decía, los que tienen una certeza son los que jugaron. Y los que tienen un pie afuera son Kenneth Vargas y los que escoja Gustavo Alfaro. Ya para mí, Kenneth Vargas se despidió de la selección de Costa Rica hoy. Y creo que es inaceptable. Es inaceptable para una selección que usted está haciendo un grupo sano y que venga este y haga semejante berrinche porque no jugó. En cualquier disciplina juegan los titulares y hay un rol de suplente. Si cada suplente en cualquier disciplina saliera a hacer esos berrinches, de no habría deporte, sinceramente. Si cada vez que hay injusticias en el deporte o en los cuerpos técnicos, según el criterio de cada quien,
nos tuviéramos que expresar y criticáramos y que no. Pero no lo vi sería, tan vehemente cuando Ugalde renunció a la selección. No lo vi tan vehemente diciendo eso. Harry, pero, no me caliente Ugalde, la cabeza Ugalde que renuncia, Ugalde, Ugalde está la imagen de lo que dice, ¿verdad? Ugalde, por favor, no me caliente la cabeza porque usted está diciendo cosas que yo no he dicho y que sí he dicho. No a Ugalde lo traté también como se mereció en su momento por una decisión que jamás acepté. Pero y ahora, recuerde que con Ugalde es diferente, porque con Ugalde el técnico sí habló directamente de él y sí dijo cosas ante la prensa directamente del jugador y cosas que no entraban dentro de la lógica, ¿verdad? De análisis, porque dice, lo dejo fuera porque es muy por su tamaño y todo esto, ¿verdad? No lo puedo utilizar. Y después, es decir, creo que no fue tan honesto. En este caso, me parece que Kenneth Vargas sí se equivoca y sí creo que hay una equivocación. Hay una mala asesoría en ese tema. Si el camerino está sano, ¿qué está haciendo Kenneth Vargas hoy? Sí, él solito se está tratando de que está generando una distorsión en medio de una situación buena. Porque ahí, hay una buena. La situación del equipo está bien. ¿Verdad? Y el técnico creo que no ha hablado de nadie en específico, que no le gusta o nada así. Me parece que no, ha sido como muy. Y aunque lo haga Pablo, es la autoridad, simplemente. El deporte no es justo, es injusto, es de criterio. En el momento en que metes la parte personal, si el entrenador dice, juega este, lo respetás. No puedes cada vez que el entrenador no hace lo que querés, salir en redes sociales a criticar y hacer un desorden del camerino. O sea, el entrenador es el que toma las decisiones, que se lo metan en la cabeza y ojo el mensaje para los jóvenes. ¿Qué pasa si siguen llamando a gente? Entonces, que cada vez que el entrenador deja alguien en banca, entonces está bien salir a hacer berrinches a las redes sociales o a la prensa o donde sea. No, es un grupo. No, pero es ya el la segunda común. Vez que lo hace, ¿verdad? Es el bien común, estilo. Pero hay que entenderlo. Yo siento que es la inmadurez que termina afectándonos y probablemente nos seguirá afectando el grupo que escogió Don Gustavo, porque sí, tiene muchos jugadores jóvenes que les falta todo ese camino y aprender de ciertas cosas. Pero si usted cada vez que, lo sacaron de cambio y entonces voy con mi texto a redes sociales, me dejaron en la gradería, voy con mi texto. Y entonces, imagínense que eso sucediera en todos los deportes, ni siquiera me voy a centrar solo en el fútbol. Yo aquí me pongo en los zapatos, por ejemplo, de Andy Rojas, que sí. No le da ni dos minutos. Todos, ni la oportunidad. Molina, todos. Pero, por ejemplo, de Andy lo digo porque la oportunidad no le da quizás la que uno esperaba, ¿verdad? La opción de bastantes minutos, máxime si desde marzo viene hablando específicamente de que lo quiere ver, que corrieron para sacarle la visa y todo lo demás. ¿Qué tal si Andy Rojas hoy se regresa, como decimos, agüevado y diciendo y poniendo cosas? Sí, usted dice, después le lava la voluntad del técnico, que quizá lo que el técnico quería dentro del rol que le va a poner a Andy Rojas es verlo en su reacción allá en Estados Unidos, tenerlo cerca durante un mes y darle las oportunidades paso a paso. Sí, yo sí creo que ve, este tipo de situaciones son las que vamos a tener que enfrentar durante el proceso eliminatorio, porque no es nuevo y parece que a partir de ahora cada eliminatoria va a tener uno. La pasada, Manfred Ugalde. En esta ya pareciera Kenneth Vargas ser el primero que va apareciendo así. Y cada proceso vamos a ir viendo las reacciones. Pablo, y el que más se perjudica, creo yo, es el propio futbolista. El deporte es injusto, la vida es injusta, los marcadores son injustos. Ayer, el que hable de justicia, ayer nos hicieron 17 remates, hicimos 2 y ganamos. O sea, ¿y quién dice que es justo? ¡Qué injusto! ¡Ganó Costa Rica! ¡No! Así es el deporte. Sí, así te dan 5 minutos, 8, 10. Es un deporte colectivo. No puedes estar priorizando tu interés a yo me merezco, yo quiero, yo necesito, yo soy. Pero no es que yo tampoco. El muchacho colectivo. Ganó en Europa siendo titular y constante en su equipo. O sea, también no vamos a ser tan drásticos como usted hoy. Pero o sea, si el técnico no lo ve como su jugador. ¿Las decisiones de quién son? ¿De Gustavo Alfaro? ¿Y fueron buenas o no? Al final tenemos una Copa América digna y competitiva. Es lo que tenés. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué priorizar el interés personal? Está bien, te puede molestar a lo interno decir, mira, yo trabajo, yo hago aquí. Pero hacer el escándalo.
No va. Le repito, solo 11 juegan en cada equipo en todo el planeta. Si cada jugador suplente que el técnico tomó la decisión de que tiene que quedarse en la banca, hiciera un berrinche de estos, por favor, sería un desorden. Pero aquí es donde yo siento que vamos a ver cuál es el estilo de Gustavo Alfaro. Porque a como yo veo a este entrenador, me parece que sí es un entrenador enérgico y demás, pero también creo que es cercano a los jugadores. Y me parece que buscará la forma de que el asunto no permee más allá de lo que debería. Y creo que lo vamos conociendo, ¿verdad? Él va cerrando su grupo, creo que se va casando con su equipo. Y yo creo que eso es lo que tienen que entender algunos. Yo el otro día en los 11 titulares decía que he visto que gente empieza a decir no me gusta la lateral izquierda, ojalá que si Matarrita se ve bien, que Gustavo Alfaro lo tome en cuenta. Y ese día decía, yo eso no lo veo tan fácil. Digamos, no. ¿A qué me refiero que no lo veo tan fácil? A que siento que él se va casando con su grupo y él está armando lo que siente que es su equipo. Y creo que las incorporaciones no serán muchas. Y para que alguien se incorpore, tiene que ser muy bien, tiene que demostrarle muchísimo. Y el hecho de que lo incorpore no lo va a poner de titular de inmediato. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay ejemplos muy claros. Sí, Alonso Martínez, por ejemplo, que está jugando bien en la MLS. Y en el fútbol nacional también. Sí. No se pedía en algún momento a Moreira en selección. Y hubo una lista y él, ¿no? Simplemente no está dentro de mi grupo. Por edad, ¿no? Hay un montón que quedaron fuera de la selección. Guzmán. Por más que hagan y deshagan en el torneo. Exacto, Guzmán. Todo el mundo decía, tiene que tener una oportunidad. El mismo jugador dijo, me gustaría una oportunidad. El técnico lo ve, no está dentro de su propuesta. Y creo que eso lo tenemos que ir aprendiendo de él. Me parece que Gustavo Alfaro va mucho en lo que él ya tiene, digamos, y que lo vayan a sacar de su visión. Yo creo que con lo de Lassiter fue otra evidencia de lo que él quiere hacer. Nadie veía a Lassiter en la lateral izquierda. Y lo ha puesto. Ayer no lo puso porque me parece que ayer trataba de hacer algo distinto. Pero si hoy usted me pregunta, a mí me parece que Lassiter para Gustavo Alfaro es el titular. Es muy importante, sí, ajá. ¿No? Es muy importante. Yo le entiendo el tema de que es muy conciliador don Gustavo Alfaro, pero también aquí se pone a prueba el discurso. Y el discurso no puede ser de que se acepte que cada vez que hay un jugador que está de suplente o no lo ponen a jugar o le dan 5 minutos, haya un berrinche. No, pero eso puede servir para que le quede claro al grupo qué es lo que él quiere. De una vez que le quede claro al grupo que hoy no está de acuerdo a tolerar eso. Harry, hoy, ¿el incendio lo hacen los aficionados? ¿El incendio lo hace la prensa? No. Hoy aquí estamos reconociendo el trabajo. ¿El incendio lo hace el cuerpo técnico? ¿Lo hacen los dirigentes por la presión o el mal manejo? No. ¿Dónde está el incendio hoy con el que amanecemos? Hey, un futbolista de la selección. ¿Y dónde más bien debería estar acuerpado el asunto y cerrado el asunto? Pero también el incendio lo puede apagar la misma selección. El mismo técnico, el mismo jugador. ¿Cómo? Pues que puede haber, es que sin necesidad de llegar al extremo que hizo Suárez con Ugalde, de cerrarle las puertas a un futbolista que en algún momento todos pensamos que nos podía funcionar, y creo que con Kenneth Vargas es lo mismo. Yo creo que todos estamos claros que puede llegarle a funcionar, y si él lo ha llamado es porque también está claro que puede llegarle a funcionar. Es una conversación y tratar de llegar a un entendimiento sin la necesidad de que lo descomulguen, es que se dice, lo echen, lo quiten de la selección. Hoy lo ¿a quién desacreditaron hoy? Sí. ¿A quién pero, puso pero en discusión no sabe, el profesionalismo sí, de Alfaro? ¿De quién? Ajá, pero, ¿quién? Pero uno no sabe cuál va a ser el procedimiento de Alfaro. Y Alfaro puede ir, conversar, puede ir, meterle su regañada, como él dijo el otro día, en la misma entrevista lo decía. Él, todo eso, a él no le gusta nada que sea expuesto. De hecho, en la entrevista decía que en los partidos que acababan de pasar, antes de irse a la Copa América, hubo un episodio donde un jugador le reclamó al otro
durante el partido, levantándole las manos y haciendo un gesto. Terminó el partido y se fue al camerino, y en el camerino dice que le habló fuerte, todo lo demás. Creo que Gustavo Alfaro va a buscar la forma, sin que todos nos enteremos, muy probablemente. No va a venir a decir, mire, lo castigué o lo sancioné, pero muy probablemente le va a poder hablar fuerte, le va a poder decir cosas sin necesidad. Es que yo aquí lo que no veo es la necesidad de... un burumbum. No, la necesidad de expulsarlo de selección o de no volverlo a convocar. No, me parece que tiene que haber algún acuerdo para que no lleguemos. Es decir, él hace mal. Pero ¿quién hizo mal y quién tiene que llegar a buscar la...? Porque usted dice... es tras Alfaro, de que, Alfaro tras tiene que de hacer... que debe, Alfaro cobra. No, pero tiene que llamar la atención, pero sí, o sea, creo que Alfaro sí le toca. ¿Quién falló? Buscar... Falla Kenneth, pero es Alfaro el que tiene que ir a buscar. Por eso, porque es que yo sí siento que Alfaro tiene que llegar a buscar la forma de que la cosa no se haga más grande. Si usted lo saca de la selección para siempre, es que para mí no es grande. Se hace más grande. No, ¿por qué grande? ¿Qué le aportó Kenneth Vargas a la selección en su vida? Pero que en este momento... No, en su vida. No, pero es que... exacto. Eso es muy drástico. Pero que en este momento... No, en su vida, ¿qué le ha aportado? Nada. O sea, ¿qué estamos perdiendo? Pero en este momento tampoco le sirve a la selección tener conflictos de ese tipo. Entonces pueden irlo a hablar. ¿Acaso lo generó él? No, pero pueden irlo a hablar, y al que le toca la parte madura, porque es el que tiene más experiencia, es Gustavo a Gustavo Alfaro. Entonces pueden irlo a hablar, pueden llegar a Alfaro y decirle, pegarle su buena regañada a lo interno, decirle, esto no puede ser, usted decida, quiere seguir en la selección, déjese esas cositas. Y allá el jugador, si lo entiende o no. Lo que yo digo es, no, yo no que vaya a pedirle cacao a Alfaro, no, a que no, no. Pedirle cacao, o sea, poner las reglas en claro desde ya. ¿Cómo no estaban claras? Ay, pero ¿y cuándo ha pasado eso? O sea, ¿en la cabeza de quién no están las reglas claras? Hasta uno este la sabe. Sí, pero y todos somos seres humanos. No he entrado al camerino yo y ya me sé las reglas y sé lo que debo y qué no debo hacer. Pero lo que yo siento es que no es necesario, así empezando un proceso, porque estamos iniciándolo, que ya se pase lo del proceso anterior, que ya hay un jugador vetado y entonces ya empiezan esas cosas. Yo siento que no es momento para empezar a hacer esos malos amigos. Nadie lo vetó, él me parece que toma la decisión al disparar contra Gustavo Alfaro, al poner en tela de duda su profesionalismo a la hora de escoger futbolistas y dar oportunidades. Lea el texto. ¿Quién hoy levanta la bandera y pone en duda el trabajo de Gustavo Alfaro? Ya le repito, la prensa, los dirigentes, un jugador. ¿Quién está haciendo problemas? Después de una Copa América donde todo el mundo va a recibirlos hasta con banderas y con sonrisas, todo bien. ¿Quién está levantando la bandera a cuestionar al técnico? Nadie en Costa Rica, nadie. Porque yo veo los comentarios y nadie está cuestionando a Gustavo Alfaro y criticando sus decisiones. Entonces, si el suelo está planito, ¿por qué saltar? Y ahora, asuma las consecuencias del asunto. O sea, pues usted de que ya fuera la sección ya, entonces, algo usted está diciendo. No es que yo lo tome la decisión. O tiene que publicar una carta pidiendo disculpas. No, es un sentimiento. Él lo está proponiendo. No le gusta a Gustavo Alfaro. Sí, está cuestionando. Si está dentro de los planes de Gustavo Alfaro, tiene que hablar con él y le dice, esto no puede pasar. Pero si usted también lee el texto, en el texto él nunca se retira de la selección. Exacto. No, digamos, no se está retirando. Dice y que va a trabajar más bien. Lo que sí es, digamos, me parece que no es el momento, me parece que también suena como suena como a berrinche, y creo que por eso es que yo insisto que aquí el que pueda estar, pues yo aquí no sé si es quién debe ir a buscar a quién o lo que sea, pero me parece que el más interesado en que las cosas salgan bien, en que el ambiente esté bueno, en que el camino esté bueno para transitar, es Gustavo Alfaro. ¿Y qué tiene que hacer? Tener un camerino sano, ¿no? Ajá, y para tener el camerino sano tiene que ir a hablar. No, si tenés... Y tiene que ir a decir, no me gusta esto, tu canasta de frutas, si hay una que está haciéndote problemas, está mala y va a joder el resto, ¿qué tiene que hacer usted con la canasta de frutas?
Sí, a la que está en eso la tenés que separar, pero la puedes tenés levantar que ver si y ya está enfocarte, pero tenés que estar, gastar pero, energía pero, para recuperarla. Pero te asiento que se malo y ya. Tenés que ver si está ya podrida o no está podrida. Si no está podrida, si todavía la puedo parte. Recuperar. Exacto. Busco la forma de sacarle el jugo. Si ya está totalmente podrida, es otra cosa. Pero me parece que en un proceso como estos, todavía no está como para empezar a sacar gente, ¿no? No, sí, y no, no creo que no. No, está bien el discurso del pobrecito hoy. O sea, no, ahora es pobrecito el muchacho. No, es pobrecito. Yo no estoy diciendo que sea pobrecito. ¿Sí? A mí lo que no. Tienen que ir a buscarlo para hablarle. Hay que ir a rescatarlo. Es que yo sí creo que tiene que haber alguien maduro. Él es el que tiene que madurar. Sí, pero ¿quién 20 años, tiene que madurar? 20 años. Usted está hablando de madurez. ¿Quién tiene que madurar? Es el jugador, exacto. Pero la forma en la que madura es a través de su técnico. Su consejos. Y de su técnico pero hablándole. Y de su técnico poniéndole reglas y poniéndole ya en orden. Una más, no se la acepto, exacto. Tal vez. Ya le han aceptado como junto. Tres, Pablo. Ya le han aceptado dos. Como tres. Esta sería la segunda. Es la segunda. Porque donde habló fue después del partido contra Argentina, que no había jugado. Hay una declaración. Esa fue la primera. Pues y ahora en la el segunda. Estadio Nacional en el inicio de la eliminatoria mundialista contra la selección de San Cristóbal. Pero no hablo nada. No hablo nada. Y no hablo nada. Necesitas, ¿qué más argumentos? Ya, es un muchacho joven que piensa que merece pero la oportunidad. No digo nada. Simplemente estaba triste. Yo no siento. Estaba como ahuevado, como llorando. Molesto. No digo absolutamente nada. Molesto con la decisión de quedar fuera. Ya, y normal. El jugador que no se moleste porque lo dejen fuera y no está en nada. Sí, pero hay formas de. Pero no dijo nada. Es que estaban, yo vi a todos los otros que quedaron fuera de lista y se quedaron juntos. Él se fue y se aisló del grupo y se fue a un palco. ¿Y qué? Y se fue a un palco completamente solo, muy molesto. Entonces, ya ahí usted empieza a leer los comportamientos. Por eso, y ver cuál pero ahí es donde Alfaro, vea, Alfaro no es ningún tonto. Alfaro. Si ya vio todo eso, y ya es la gota que derramó el vaso. Le dieron la oportunidad en la Copa América, sí, y le dijeron, bueno, acomódese. Y si esta es la gota que derramó el vaso, no lo vamos a volver a ver en selección, muy ¿listo? Probablemente. Pero, entonces, y luego se le tendrá que preguntar y el técnico va a explicar cuál fue el proceso y demás. Lo que sí creo es que hasta ahora no ha habido, por lo menos de Gustavo Alfaro, ninguna queja hacia el jugador. No, ni va a haber. A quién sabe cuándo le pregunten, si no lo vuelve a convocar. Va a tener que decir qué es o cómo se siente o si le gustó o no. Porque si algo tiene Gustavo Alfaro es que es responde y que responde. Y si algo no le gustó, va a decirlo. Y va a decir, dejé fuera a Rodolfo Mora por esto, esto, esto y esto. Entonces está bien, Y por eso es que yo sí creo que Gustavo Alfaro va a tener que valorar y los jugadores van a tener que valorar cuál es su rol. Y los futbolistas creo que son los primeros. Y si alguno no le gusta su rol, que lo diga. Va a tener que decirlo que también. Y va a tener que ser transparente. Entonces, un portero, cuando ya vio que Patrick Sequeira va a ser el indiscutible, si a alguno de los porteros no le gusta eso, va a tener que decirlo. Sí, va a tener que decírselo al técnico, luego va a tener que ser transparente con los demás y decirle a todo el mundo: mira, no, yo prefiero en este momento enfocarme a que mi carrera tal y tal y tal cosa antes que esto. No dejaré que nada ni nadie apague mi sonrisa, mi felicidad y sobre todo mi sueño de ser jugador de la selección. Nunca me pondré en duda venir a la selección. Para mí es un orgullo y un privilegio estar acá, aunque no tenga la oportunidad que me merezco. Me merezco, ¿no? Está bien. Trabajaré el doble y hasta el triple si es necesario para que nunca nadie me tenga que regalar nada. O yo voy a trabajar el doble o el triple que nadie me regale porque nada. En la selección regalan cosas. Puede ser. Yo no sé. No sé si se lo merece. Pero bueno. Siga. Yo pregunto, ¿me merezco y que me regalar nada? ¿Crees que en la selección regalan? Ah, no sé, pregúntale a él. Y que me merezco. Me merezco. Sí, por su rendimiento en su club. Es un asunto colectivo y no individual, pero bueno. Y no dejaré que nada ni nadie apague mi sonrisa. Eso lo veo en muchos estados de WhatsApp. Y creo que son indirectas, muy directas, cada vez que hay alguien que escribe eso, ¿no? ¿Qué entendió usted? ¿Cuáles son las indirectas, según usted? Sí, es el que toma las decisiones, es Gustavo Alfaro. Y no está de acuerdo. Porque al parecer le regalan
oportunidades a otros, no a él que se las merece, y que el que le está pagando la sonrisa tiene nombre y apellidos, ¿no? Si no quieren interpretarlo, es cosa de ustedes, pero ahí está escrito, sencillo. Sencillo. Creo que sí es, hay otros que no. Hay otros que creo que han sido más prudentes. Pues aquí me da la lista los que no jugaron un minuto: Glenn, Faerun, Molina, Cruz, Chamorro y Douglas. Sequeira. Esos son los que no tuvieron ni un minuto tampoco en esta gira. Y ahí están. Pero llevaron el proceso, están dentro del grupo, forman parte del proyecto que tiene Gustavo Alfaro para este proceso eliminatorio. Y lo peor que pueden hacer es salirse solos. Yo siento que aquí es, por eso es que la madurez tiene que estar presente, y la mesura. Por eso hablábamos el otro día de la mesura, y por eso yo he insistido tanto en cómo trabajar en esta gente tan joven el tema de la mesura, el tema de la tranquilidad, el tema de no caer en la trampa de tanta cosa que se habla, y que en tres días, ¿cómo asumís que en tres días pasás de ser un desconocido a que supuestamente te esté buscando medio Planeta Fútbol y todo lo demás? Todo ese proceso de crecimiento, hay que saber cómo tomarlo. Y ese proceso de crecimiento, Gustavo Alfaro, que no es un desconocedor de esto, dijo, lo asumo porque ya lo vivió con Ecuador, y muy probablemente con Ecuador seguro tuvo que tomar también decisiones con gente que no estaba contenta, con otros muy jóvenes, con otros que de un día para otro la fama se le sube a la cabeza. No digo que esté pasando, pero puede que pase en estos días. Entonces todo eso forma parte de la constancia de la que hablé, que muy bien la Copa América, pero la constancia es la que pasa en estos meses, Pablo, los meses posteriores al evento. La federación hace un esfuerzo por tenerle un acompañamiento psicológico a los futbolistas, un apoyo emocional ahí importante, y uno lee, he llorado como nunca, he sufrido como nunca y mentalmente estoy caído, pero ante todo estoy muy tranquilo porque recuerdo que desde niño este siempre fue mi sueño. Yo sí haría un llamado a la calma, porque el primer obstáculo que te encontrás en la carrera de selección, la primera competencia real, son tus primeros llamados, son las primeras dificultades que podrías tener en tu carrera, y te vas a encontrar muchísimas más. No te puede botar. O sea, el asunto está empezando, tiene 20 años, 21 años, Kenneth, no te puede votar simplemente por no jugar un partido, no jugar dos partidos. Está empezando el asunto, y viene un año de eliminatoria, vendrá el Mundial, vienen muchas cosas de delante en su carrera de selección nacional y a nivel de club. Por eso yo digo, entonces, que no puede ser ellos. Que no es solo uno al dos. Primer partido no jugó tampoco. Sí, pero es que Harry, no lo que yo digo es que no puedes normalizar el hecho de caerte cada vez que te pongan de suplente. Pero o sea, por eso, pero la suplencia todo es eso, una realidad, la injusticia en el deporte es una realidad. Pero viendo no todo eso, votar. Pero viendo todo eso, por eso es que son los futbolistas los que tienen que entrar en la mesura. Y cuando yo todos estos días he hablado de la mesura desde el aficionado, del propio jugador, el futbolista no se puede quedar con que era la Copa América y ya se acabó, ¿no? Todo el camino que viene por delante, claro. No pueden, por alguna molestia, de cerrarse puertas. Y creo, y por eso es que insisto que en el tema de Gustavo Alfaro, no es que sea un alcahueta, pero sí creo que Gustavo Alfaro, sabiendo que está con un grupo de tanto jugador que todavía le falta madurar en algunos aspectos, yo creo que le va a tocar eso. Le va a tocar hablar, le va a tocar ser hasta de tener contentos a jugadores que no solo Vargas, a los que no jugaron un minuto, a los que quizás fueron de sparring y que tal vez querían. Le va a tocar todo eso. Y ese es y para mí es donde está la constancia. La constancia tiene que llevarnos a que todas estas cosas que pasaron ahora, lo bueno y lo malo, no permeen negativamente luego, y que permeen positivamente durante todo el otro proceso. Yo le digo, pensarlo, interiorizarlo, es un problema tuyo. Externarlo es generarle un problema al grupo y al cuerpo técnico.
para que todo Costa Rica se entere. Pero digamos, vea. Una cosa es manejar tu problema y tenerlo, y que lo puede tener su bronca y puede tener su indisposición y su molestia y tristeza y todo lo demás, y el problema es suyo. En el momento en que hay una publicación en Facebook, en Instagram, y usted lo externa y lo saca a pasear al pueblo, ya su problema no se lo está manejando usted, se lo está llevando al cuerpo técnico y a Costa Rica. Sí, pero por eso, pero yo sí siento que hay que darle un nivel de importancia acorde a la situación. Me parece que es más importante lo deportivo, claro, de la selección de la Copa América que lo que diga un futbolista que todavía no ha ganado, no se ha ganado un puesto ni siquiera de titular en la selección de Costa Rica. Entonces sí, es de analizar, pero esto no puede ensuciar, digamos, lo bueno de la selección. Y aquí es un trabajo que le va a tocar a la federación, a Osael y a Gustavo Alfaro. Ahí va a tener un trabajo. Pero no estamos hablando de una gran figura, sino de tienen que resolverlo con este un joven de proyección. Y ahora sí, vamos hacia lo positivo de todo el proceso. Y creo que el proceso está arrancando con cosas muy, pero muy positivas. Y todo eso positivo lo tienen que potenciar. Y me parece que hay un buen ambiente con la afición. La afición termina medianamente satisfecha. La afición quería clasificar, evidentemente. Quería que ganáramos a Colombia. Y no se pudo. Pero la gente está. Yo creo que hoy si hacemos una pequeña encuesta con los aficionados, me parece que uno está. Tal vez no para irse a celebrar. Todo está bonito. Para ir a celebrar, no, pero si está uno como con una proyección, está. El asunto va por buen camino. Parece. Y yo siento que todos estamos claros que el camino es el correcto. Aquí vamos. Pareciera que este es el camino por el que hay que llevar a la selección de Costa Rica. Es más, ¿qué le parece si abrimos unas 5 llamaditas para ver qué dice la gente? ¿Qué le pareció la participación de Costa Rica en esta Copa América? ¿Qué opina de Gustavo Alfaro? ¿Le está convenciendo el técnico? ¿Le está convenciendo este grupo de jugadores jóvenes? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la proyección que tenemos? 905-222-0000. La línea para que usted pueda entrar, participar y opinar. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Pablito. ¿Cómo amanecieron? Muy bien, gracias. ¿Con quién tenemos el gusto? Javier Flores, desde Cartago. Qué bien, Javier. Bienvenido a 120 Minutos. ¿Qué le pareció la selección de Costa Rica? ¿Qué le pareció Gustavo Alfaro? Te voy a ser muy sincero. Me pareció muy bien, simple y sencillamente porque en la quiniela le puso 0 puntos en todos los partidos. Exacto, sí. Superó sus expectativas. Sí, completamente. Porque no pensaba en el empate ante Brasil. Sé que Brasil anda mal y andaba mal, pero tal vez ahí. Lo único sería haberle jugado tal vez a Colombia igual que Brasil, encerrado bien, sacarle un punto y ya ahora definir con Brasil, que era ayer 5 puntos, pero no, en general jugaron muy bien, se le ve el cambio a los muchachos, había que bajarle la edad a los muchachos, y la verdad están jugando muy bien, y tienen que aprovechar las oportunidades. La defensa nos mostró que está muy bien, que vamos por buen camino, entonces estamos positivos, aquí todo el mundo anda con la camisa de Ferri, todo, entonces estamos positivos, la verdad es que me parece que se ve muy bien, la verdad es que tenemos esperanza. Que tengan muy buen día y saludos. Muchas gracias, mi amigo, por estar en sintonía. 120 minutos, 10 de la mañana con 11 minutos. Buenos días. Hola, muy buenos días, Harrick. ¿Todo bien? ¿Con quién hablamos? Compañeros, Mario Santiesteban, desde la Unión de Tres Ríos. Adelante, Mario. ¿Qué le pareció la selección? ¿Qué es lo mejor que rescata y dónde cree que hay puntos de mejora? Bueno, a mí me parece, sinceramente, como dijo el participante anterior, el caballero, que para mí en lo personal superó mis expectativas, porque honestamente yo pensaba que iban a ser 3 goleadas que nos íbamos a traer, sinceramente se lo digo. Sin embargo, pues no fue así. Fue un planteamiento contra Brasil muy inteligente, ultradefensivo, sí, pero era lo que se requería, ¿verdad? Había que hacer lo que había que hacer. Y como ustedes viendo dijeron hace un rato, nosotros, dependiendo del rival que tengamos enfrente, así tenemos que acomodar el partido. Esa va a ser nuestra realidad, esa es nuestra realidad. Ahora, hasta que estos muchachos pues adquieren un poco más de experiencia en cancha a nivel internacional, porque ya a nivel nacional la tienen bastante. Y oportunidades de mejora, como todo en las actividades humanas, hay muchísimas oportunidades de mejora. Empezando
por crearles a estos muchachos conciencia y sensatez a la hora de llegar y pertenecer a un grupo como que representa a todo un país, como es la selección nacional. Muchos de ellos, pues sí, lamentablemente se les sube el humo a la cabeza y creen que porque ya tienen la roja y están convocados en una lista de jugadores, ya son los dueños del mundo, y no es así. Hay que empezarles a enseñar también el manejo de sus emociones, el manejo de la presión social, que eso significa que cuando se los topen ya en un restaurante, en un mall, en la calle, en el carro, donde sea, y les empiecen a tomar selfies y demás, pues también ponerlos los pies en la tierra. Así que yo siento que vamos por muy buen camino, señores, y a seguir apoyando, porque eso es lo que nos toca a nosotros, los aficionados, no a los fanáticos, a los aficionados. Muchas gracias, buen día. Gracias, don Mario, aquí en 120 minutos desde el Cantón de la Unión. ¿Sabe quién quiero saludar antes de ir a la otra llamada? De 5 llamaditas que vamos a tener, a Nacho y a los primitos Gabriel y Matías Rodríguez, que están viendo 120 minutos. ¿Sabe quién es Nacho? El hermano de nuestra compañera y amiga Elán Mayorga, así que un saludo, Nacho, y a Matías y Gabriel. Gracias por vernos. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Vamos a ver. Ahí está, buenos días. Muy buenos días, don Pablo. Eso, ¿con quién hablamos? Carlos Forn, para servirle. Don Carlos, bienvenido, y le escuchamos. Y contento con la selección, porque yo... Muchas gracias. Perfecto. ¿Ah? ¿Ahí nos está oyendo, don Carlos? Sí, señor. Ahora sí, adelante. Nada, escúchenos por el teléfono para que no se le enrede ahí con el televisor. Adelante. Ok. Sale por el teléfono, Carlos. Contento con la selección, con el funcionamiento que dio. Dio más de lo que esperábamos. Y como dicen, a poner barbas en remojo para mejorar y apoyarlos. No queda más. Que tengan un lindo día, excelente programa y saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. 10 de la mañana con 16 minutos. Seguimos en el 905-222-0000. Buenos días. Por ahí, ¿con quién hablamos? Todo bien, José Brenes, desde Barrio La Granja. Saludos, José, en Barrio La Granja, ahí en San Pedro. Adelante, lo escuchamos. Eso mismo. Javi, vea, primera vez en no sé cuántos años que tiene 120 minutos que estoy de acuerdo con Rodolfo, hombre. Vea, está bien. Esta parece repetitiva la frase, pero esta generación de cristal, lo que decía Rodolfo hace unos minutos atrás es lo correcto. Todo ser humano de verdad que entiende sus problemas, los asume, los conlleva, los supera y sigue adelante. ¿Qué generación, qué maña de esta generación de cristal de estar publicando todo en redes sociales? No sé, tal vez para una aprobación de extraños, tal vez. O sea, hay gente que ni lo conoce y necesitan esa aprobación. No, caramba. Pero también estoy en desacuerdo con algo, con Rodolfo, como siempre. Porque estoy en desacuerdo, en acuerdo con algo, pero en desacuerdo como siempre en algo también. Las personas, para poder superar esas situaciones extremas, malas, que los afligen, sí necesitan de un acompañamiento, necesitan de consejos. No necesariamente de un psicólogo, simplemente de un amigo que lo escuche, después de que lo escuche le diga, vea, vamos a hacer esto, vamos a seguir adelante. No puede, las personas no podemos solas, definitivamente. Necesitamos un consejo. Pero ya les decía, la situación de Kenneth Vargas, que es un jugadorazo, sí tiene mucha razón Rodolfo al principio. No puede estar exponiendo sus penas, sus lágrimas en redes sociales cada vez que quede suplente. Hey, yo nunca vi a Wilmer diciendo algo malo sobre la selección cuando no lo ponían. Había momentos que Wilmer quedaba como suplente y uno sabía que era el suplente ideal en cierto momento. Igual Joel ayer, por ejemplo, decía Gustavo Alfaro, Joel es un excelente suplente, que también se va a poner a llorar porque no lo ponen desde el principio. No, hombre, o sea, la generación de cristal tiene que ir avanzando. Saludos, Pablo, saludos, Harry, saludos, ¿cómo se llama el otro compañero que está ahí, que está en desacuerdo? Rodolfo. Ese mismo. Una vida, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias, muy amable. Sí, yo creo que es de las dos cosas, sí. Ni por un lado y en el otro sí el acompañamiento, en todo, yo creo que todos en la vida hace falta eso. Siempre necesitamos ese acompañamiento, esa
ese mensaje, esa palabra que le diga a uno, mira, necesitas ir por este, y ya está en uno si toma uno el consejo. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, ¿con quién hablamos? Por el teléfono. Aló. Sí, ahí está, nos escucha por favor por el teléfono. ¿Cuál es su nombre? Óscar Camacho. Bienvenido, don Óscar, le escuchamos. No, bueno, realmente con la selección, igual como han dicho todos, y como usted lo dijo, Pablo, no es una satisfacción plena, pero sí por lo menos es una esperanza de que el trabajo se está haciendo bien. Y además creo que ese señor, el entrenador, tiene una muy buena perspectiva y además un buen conocimiento. Yo creo que todo ese trabajo que lo hizo es por lo que él trabajó en Ecuador y lo que conoce él a Conmebol. De hecho, ayer le preguntaron al entrenador de Paraguay de qué pensaba el trabajo que estaba haciendo con Costa Rica, y él dijo que iban, tenían una gran calidad de entrenador. Sí, sí, y vea que en Sudamérica le tienen un respeto muy alto a Gustavo Alfaro. Es muy conocido. Ay, bueno, ahí está, bueno. Se nos fue don Oscar, ¿verdad? Era. Sí, correcto. Vamos con la última. Otra más. Las 10:20, solo para buen amigo Walter Saborido y el venezolano Héctor, que están escuchando el programa 120 minutos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Christopher de Naranjo. Adelante, Christopher, ¿qué le dejó la selección ayer después de el partido ante Paraguay y los 4 puntos en Copa América? No, un buen partido. Yo creo que con lo de Kenneth Vargas, bueno, no sé cómo será en una familia de Rodolfo, pero cuando uno de sus hijos hace berrinche, yo no lo expulsaría de la casa, ¿verdad? Más manteniendo el orden y todo lo que se quiera ver, ¿verdad? Eso es lo que yo opino, y más siendo Kenneth, yo creo que el delantero con más ritmo, goles de los que tenemos en Europa ahora mismo. Sí, sí. Y el acompañamiento, sí, totalmente. Todos están de acuerdo. Muchas gracias. Muy, muy amable, muy amable. Gracias. 10:20 en la mañana. Podemos hacer una feria, un par de llamadas más para ir al corte, porque también tenemos el análisis de invitados que también van a compartir. ¿Qué nos dejó esta participación de la selección de Costa Rica? Así que, la feria, 2 llamaditas más. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Eric. Adelante, Eric. Para hacer una pregunta al Rodolfo. Es que Rodolfo se tuvo que ir ya porque anda en una... Una diligencia. Diligencia, sí. Que hace, pero si Costa Rica juega bien y todo, pero... Tiene razón Gustavo, pero me falta un poquito de fuerza, es Cuey Calves, para meter goles y todo. Sí. Bueno, ahí el jugo Joel, está en la formación titular Joel Campbell. Última llamada, Pablo. Que son minutos que le van dando al jugador, y evidentemente el jugador va a tener que ir asumiendo las responsabilidades en ese proceso que dijo Gustavo Alfaro, que va con Joel poco a poco. Buenos días. Aló. 905-222-0000. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Jonathan. Eso, Jonathan, ¿de dónde nos llama? Paz. Pura vida, Jonathan, le escuchamos. Mira, para nadie es un secreto que íbamos a jugar con Brasil, con los candidatos hoy al título de la Copa América. Pero yo siento que sí, que con esta serie de jugadores que tenemos, nos hace ilusionarnos, ¿verdad? a muchos, de hecho ayer yo estaba en mi trabajo y teníamos una leve posibilidad de clasificar, pero teníamos esa fe. Sí. Creo que la fe es lo que motiva a estos jugadores, a que un Juan Pablo Vargas, ¿verdad?, que ahora lo decían, ¿verdad?, estaba viendo el otro programa de la competencia, ¿verdad?, y decían que Juan Pablo Vargas le quitó el campo a Cascante, que en la eliminatoria Cascante jugó, Juan Pablo no jugó, pero esto es el día a día del jugador, el día a día del jugador se va viendo, y eso es lo que ve el entrenador, el día a día del jugador. Sí, y no nos puede sorprender de que en algún momento lo ponga otra vez a Julio Cascante, ¿verdad? Porque siento que
que pueda haber posibilidad. Yo no me casaría con que el técnico ya tiene una sola alineación. A mí me parece que en algún momento nos va a sorprender con que vuelve Julio Cascante a la formación titular y vea que todo lo han hecho bien hasta el momento en esa zona defensiva. Lo que yo me pregunto es que tal vez o que me cuestiono o que le cuestiono a la selección es que no tenemos un armador. Los partidos que yo vi, los tres partidos, yo vi a Brandon Aguilera agarrar la bola y jugar para atrás. Y si se supone que Aguilera es el armador de Costa Rica, tiene que ir hacia adelante, poner a este Zamora y al otro jugador que abra las bandas. Porque lo que nos falta es un armador que agarre la bola y vaya hacia adelante y no para atrás. Porque contra Brasil vimos que perdió un balón y casi no hace un gol. Contra Colombia también fue lo mismo. Pero en términos generales, pues a mí me gustó todo. Sabe que tenemos una calidad de entrenador que él sabe lo que quiere para la selección. Un saludo a todos ahí, muchas gracias. Gracias a usted, Jonathan, muy amable por llamarnos. Un saludo ahí para todos los que nos están escuchando. Aquí dice, recién operado, en sintonía, un abrazo. Alex dice, Manu de corazón, pura vida, Alex. Saludo para mi buen amigo. También Manuel González, allá en San Ramón, dice, ¿es cierto que San Ramón ya tiene un equipo en segunda? Creo que sí, me parece que sí, ya casi. Pronto lo anunciarán oficialmente. Un saludo para Manuel y para toda la gente que ahí nos está escribiendo, dando su opinión sobre esta selección de Costa Rica. ¿Qué les parece si hacemos una pausa, una breve pausa? Y ya venimos también con más gente que va a comentar, que nos va a ayudar a analizar lo que se vio de esta selección de Costa Rica en una participación, en un papel de la tricolor que para muchos superó las expectativas y que también para muchos nos pone a pensar en que hay futuro. Sí, futuro hay. Dale tiempo, más trabajo, tiempo, fogueos. No hay tiempo para fogueos, pero hay partidos que se tienen que ganar, ir mejorando. Se vendrá entonces Guadalupe, luego Guatemala, Surinam, y hay que seguir. Esta es la competencia que nos toca. Hay que superarlos de buena forma. Vamos a la pausa, amigos. 10:25 en 120 minutos. Hola amigos de 120 minutos, ya están definidos los cuartos de final de la Eurocopa, así que vamos a ver quiénes creen que van a pasar. Gaita, ¿quién pasa? ¿España o Alemania? Vamos a irnos con España. ¿Portugal o Francia? Portugal. ¿Inglaterra o Suiza? Inglaterra. ¿Países Bajos o Turquía? Países Bajos. ¿España o Alemania? España. ¿Portugal o Francia? Francia. ¿Inglaterra o Suiza? Suiza. ¿Países Bajos o Turquía? Países Bajos. ¿España o Alemania? Creo que avanza Alemania. ¿Portugal o Francia? Francia. ¿Inglaterra o Suiza? Suiza. ¿Países Bajos o Turquía? Creo que Países Bajos. ¿España o Alemania? España. ¿Portugal o Francia? Francia. ¿Inglaterra o Suiza? Suiza. ¿Países Bajos o Turquía? Turquía. ¿España o Alemania? España. ¿Portugal o Francia? Portugal. ¿Inglaterra o Suiza? Inglaterra. ¿Países Bajos o Turquía? Países Bajos. ¿España o Alemania? Alemania. ¿Portugal o Francia? Portugal. ¿Inglaterra o Suiza? Inglaterra. ¿Países Bajos o Turquía? Turquía. ¿España o Alemania? Alemania. ¿Portugal o Francia? Francia. ¿Inglaterra o Suiza? Suiza. ¿Países Bajos o Turquía? Países Bajos. ¿España o Alemania? Alemania, claro está. ¿Portugal o Francia? Francia. ¿Inglaterra o Suiza? Inglaterra. ¿Países Bajos o Turquía? Países Bajos. ¿España o Alemania? Alemania. ¿Portugal o Francia? Portugal. ¿Inglaterra o Suiza? Inglaterra. ¿Países Bajos o Turquía? Países Bajos.
España o Alemania? Alemania. Portugal o Francia? Francia. Inglaterra o Suiza? Inglaterra. Países Bajos o Turquía? Países Bajos. España o Alemania? Uf. Se van los españoles, pasa Francia. Pasa Francia. España o Alemania. España o Alemania. Francia. Las 10:30, un saludo hasta Punta Arenas a nuestra amiga, queridísima amiga. Ahora sí, vamos. Un saludo hasta el puerto a nuestra queridísima amiga Roxy Lazo. Un abrazo a Roxy, que esperamos que arranque el campeonato pronto para ir a visitarla allá por Punta Arenas. Vamos con colegas, periodistas que usted conoce, que usted escucha, para que nos ayuden también a analizar lo que vimos de la selección de Costa Rica y arranquemos de una vez. Así es, con esta gran figura del periodismo deportivo nacional, Harrick. El licenciado Mario Segura Vargas, de Canal 7. Don Mario, saludarlo aquí en 120 minutos. ¿Y qué nos deja la Copa América? Usted en lo personal, ¿qué le deja la Copa América? 4 puntos, 3 partidos. Aquí lo escuchamos y bienvenido a 120 minutos. Don Mario, buenos días. Buenos días, Harry, Pablo y a toda la gente de 120 minutos. De verdad que estoy primero encantado de estar con ustedes un ratico. Y gracias por pensar en mí. Y pues es mucho lo que se puede hablar, mucho, pero hay que ver con calma la situación, establecer parámetros de corrección y pensar que lo bueno de la Sele está por venir. Esto que se ha logrado ahora es solo un paso. La Copa América se había planteado desde el principio como un medio, no era un fin en sí mismo. A mí me parece que se hizo un buen papel, pero con algunas deficiencias importantes que deben corregirse, que deben tomarse en cuenta. Don Mario, el saludo. Muchas gracias por estar acá en 120 minutos. Con su experiencia, revisando, yéndose para atrás, son pocas las veces que hemos visto que se arma una selección tan así, tan de golpe, ¿verdad? O usted tiene quizás algún antecedente que sea parecido o similar, que recuerde. No, es una buena pregunta, Pablo, pero un día esto alguien me la hizo también y vieras que no, Pablo, yo en esta trayectoria tan extensa que tengo yo en el periodismo nacional, se ha improvisado mucho, muchas veces, se ha improvisado a lo grande, pero decisión fuerte, categórica, de meterle mano a un grupo joven que aporte como lo está haciendo ahora, es la primera vez. Yo no me acuerdo de otro proceso similar a este, de manera que te lo respondo así, no me acuerdo. Me parece que es la primera vez que se intenta hacer un cambio drástico con las consecuencias que esto tiene, ¿verdad? Claro, y no solo el cambio drástico, don Mario, es que además es participar de inmediato en un torneo de este calibre y quizás hemos ido a torneos con selecciones jóvenes, pero sabiendo que son como una opción B, porque había una selección mayor ya establecida, pero con el riesgo, y no sé qué tanto mérito dentro de esta decisión se le puede endosar a Gustavo Alfaro el hecho de que se atreva, el hecho de que tenga... no sé, las agallas de decir, asumo este reto, pero además voy con una renovación completa. Sí, perdona, antes de contestarte eso, yo tal vez en algún momento cuando pusieron a Ronald González, Ronald intentó, me acuerdo, sí, meter gente joven, darle oportunidad a muchachos, aún más, la federación se lo pidió así en cuando Ronald fue
primero interino y sobre todo cuando lo confirmaron en el cargo, él lo intentó, pero sin alcanzar los resultados que todo proceso debe propiciar, ¿verdad? Resultados positivos, todos sabemos lo que pasó y Ronald al final salió, o lo salieron. A Gustavo Alfaro se le contrata para, con su todo su equipo de apoyo, más Claudio Vivas, se les contrata para hacer lo que se está haciendo. La idea no es de Gustavo Alfaro, ojo. Hay una política definida por la Federación de Fútbol con Osael Maroto a la cabeza y la comisión técnica o miembros del comité ejecutivo también, pero calzó muy bien con la filosofía y el, ¿qué podemos decir? El atrevimiento de este grupo de argentinos que se le están jugando, pero con la urgencia también de establecer algunos correctivos que hay que, alguien tiene que decirlo y alguien tiene que llamarle la atención de que no todo lo que se está haciendo es bien, es bueno, y que hay que tener cuidado con algunas decisiones. Y que ha tenido don Mario el respaldo de la federación, usted lo decía anteriormente, que tiene la tranquilidad de poder trabajar, que su puesto no está en juego, porque me imagino que lo hace un técnico nacional esto y no salen los resultados, inmediatamente la gente brinca, y ahí lo hicieron el partido contra San Cristóbal, que fue poca gente al estadio. Sí, es que es el riesgo de siempre, ¿verdad? Usted puede hacer un proceso así, pero si solo derrotas, se le acumulan, como le pasó a Ronald González, no hay forma de sostenerlo después. Esto es la paradoja del fútbol y de las elecciones, ¿verdad? Que por más que usted diga, vamos, si anoche se hubiera perdido y al final se regresa con el empate nada más de Brasil, todo el mundo estaría diciendo, no, es que es parte del proceso, el proceso es así, el proceso es asá, hay que darle oportunidad a los jóvenes con el riesgo que hay que pagar un precio siempre. El mismo Gustavo Alfaro, creo que ayer o antier lo reflexionó. Sí queremos resultados, dijo antes de este partido, pero el proceso tiene que estar fuerte y sólido para poder alcanzarlos después. Y además, no sé si coincide, don Mario, que me parece que es el momento ideal o el momento oportuno para este proceso, para este cambio de generación, principalmente porque nuestra eliminatoria es diferentísima a las eliminatorias que hemos enfrentado en otras ocasiones, sin la presencia de México, de Canadá, de Estados Unidos, como que abre, como que esa posibilidad da como más, le da más cuerda, ¿verdad?, a la selección de Costa Rica, en el sentido de que esta primera fase son rivales no tan pesados y quizás hasta podríamos llegar al Mundial sin enfrentar rivales muy pesados, de esos que siempre nos cuestan en hexagonales finales. Sí, Pablo, la eliminatoria está de juguete, ¿verdad? Esos partidos que hemos tenido, los dos que se han ganado, son partidos, hay equipos más fuertes aquí en segunda división, perfectamente, que los que hemos enfrentado. Y los que vienen para junio del año entrante, Bahamas y Trinidad, uno pensaría que Trinidad es un poquito más fuerte, y sin embargo ya hemos visto que no, Trinidad también está en una crisis de rendimiento sumamente evidente. Entonces, toda esta fase, yo considero que es una fase que le ha caído como anillo al dedo exactamente a Gustavo Alfaro. Los riesgos que tiene son mínimos. Él puede enfrentar esta eliminatoria con estos experimentos que ha estado hecho, y más bien el año entrante ya va a tener un grupo más sólido, más compacto. Pero yo sí creo que, de alguna manera, lo que cuestionamos en algún momento cuando se hizo una inversión tan grande en lo económico, es que esta eliminatoria que viene para Costa Rica debe clasificar caminando, entre comillas, ¿verdad? Pero caminando en el sentido de que los riesgos, como vos decís, ya no están a la vista, ni Canadá, ni México, ni Estados Unidos. Así que tampoco debe servir esto de conformismo. Yo creo que ahora hay que exigir un buen papel en la Liga de Naciones, y que todo este proceso de los chicos, que algunos no son tan chicos, ¿verdad?, es un híbrido, yo creo más en un proceso donde los grandes, la experiencia acompaña a los jóvenes, y no solo darle responsabilidad a los jóvenes, que
no están preparados algunos de ellos para asumirla. Sí, de acuerdo, y tiene que haber ese balance. Don Mario, muchas gracias por estos minutos y como siempre un placer poder conversar con usted con tanta trayectoria y experiencia en el periodismo deportivo de este país, una voz autorizada, muy amable. Pablo, te agrego ahí que hay algunos jugadores que definitivamente no han dado la talla. Alfaro había dicho que este era el grupo que iba a asumir la responsabilidad de llevarnos al Mundial, lo cual yo no comparto, él se equivocó en eso. Él tiene que decir, todos los que no están, pónganle, porque van a recibir una oportunidad en cualquier momento. Eso no lo ha dicho Alfaro hasta ahora, y da la impresión de que se está casando con un grupo donde hay algunos jugadores, como Aguilera y Zamora, que no llenan las expectativas del equipo, y un planteamiento ofensivo que, como se vio ayer, perfectamente se puede intentar. Fuerte abrazo, mi estimado. Muchas gracias, don Mario. Un abrazo igual a don Mario Segura, por muchos años, director de deportes de Canal 7, hoy con su programa. Hoy en el deporte, que también tiene muchísimos años, ¿verdad? De estar al 36 aire. 36 años. Muchas gracias, don Mario. Sí, un placer. Fuerte abrazo, bendiciones. Gracias. Y adelante con toda la información. Muchas gracias. Vale, don licenciado Mario Segura Vargas. Vamos con. Pasamos de aquí, de San José, Costa Rica, hasta Argentina. Ahí es bien. Ahí está Daniel. A Buenos Aires. Murillo, en Buenos Aires, Argentina. Daniel Murillo, de ESPN, también colega periodista, excompañero nuestro, aquí tiene su criterio del Costa Rica en esta Copa América. Daniel, ¿qué tal? Ha tenido que trasnochar para ver los partidos de la CL y luego hacer los programas, porque allá están, pero allá están 3 horas, es verdad, delante de nosotros. Sí, correcto, Pablo, buenos días para usted, para Harry, de verdad que un abrazo, compañeros de 120 y a todos los que nos escuchan y nos ven, de verdad que encantado. Sí, son 3 horas más. Hemos tenido que trasnochar bastante y también despertarnos temprano por todos los partidos de la Euro, pero con tanto fútbol yo creo que da mucho para analizar, también escuchando a don Mario y aprovechando que estaba ahí conectado para saludarlo, y yo creo que muy atinado en los comentarios puntualizando en cada una de las fases que ha vivido Costa Rica, que nos deja algunas respuestas de las que quería encontrar Gustavo Alfaro, pero yo creo que tampoco como para tirar para arriba y decir que el proceso o está cerca de culminarse o que está totalmente consolidado, y lo hemos visto a lo largo del torneo con selecciones inclusive hasta más armadas que estaban, como la escuela de Estados Unidos o la misma mexicana, que han vivido vicisitudes increíbles a lo largo de cuando ya te pones a prueba con selecciones sudamericanas. La realidad que vive Costa Rica, como la ven en esta parte del continente, es un equipo que está en pañales y del cual se le ha señalado mucho la falta siquiera de armar un poco de juego ofensivo y tratar de llegar a marco. Recordemos que cuando vemos, por ejemplo, la estadística de Copa América en cuanto a las selecciones que menos remates a portería hicieron, Costa Rica es la que lidera apenas con 9. Contradictoriamente, marcó 2 goles cuando algunas selecciones se fueron en blanco. Entonces, yo creo que los números también nos dan para evaluar parte de lo que tuvimos más allá de los nombres y lo que ha dicho Gustavo Alfaro. Daniel, y dentro del análisis final que se puede hacer de los 3 partidos, ¿verdad? Pero del resultado, ¿puede este resultado o puede esta propuesta vista por Costa Rica o hecha por Costa Rica definirnos el camino, el rumbo de la selección, cuál será? Entonces, porque aquí vimos realmente propuestas defensivas, ¿verdad? Es decir, intentando atacar muy poco, de hecho, 2 remates en todo el torneo, pero mucho trabajo defensivo. ¿Será que esto nos lleva hacia el camino a donde tenemos que ir o hacia el camino que vamos a trazar, pero tomando en cuenta que los rivales serán totalmente distintos en eliminatoria? Esto es solo como una práctica. No sé cómo puede uno analizar también lo que le deja la propuesta a Costa Rica versus lo que viene de la realidad para los próximos año y medio. Yo creo que el baño de realidad, Pablo, nos lo dieron las selecciones de primer orden, lo que hace Colombia y lo que hace Brasil. Pero si vemos a lo que sigue o a la misma eliminatoria, que yo creo que no vamos a tener problemas, totalmente diferente. Entonces, si nos apegamos al discurso que bien explicaba don Mario, va muy alineado de parte de don Gustavo Alfaro y las decisiones del Comité Ejecutivo, es tal cual, porque lo que quiere Gustavo Alfaro, y lo repite cada vez que puede, es una selección que vaya y compita a la Copa del Mundo. Él decir,
él lo de la eliminatoria lo toma como el camino de consolidación para llegar a la Copa del Mundo. Y yo siento que él siente actualmente, y también por lo visto inclusive con la misma selección de Ecuador, que aunque formó un buen grupo, clasificó, fue a buscar un sistema defensivo, una Copa del Mundo, es lo que él está preparando de aquí a estos 2 años que quedan. No va a ser lo mismo ahora que juguemos con Guatemala, con Martinica, con Guyana, con Surinam, que son las selecciones que nos vamos a topar en la Liga de Naciones para septiembre y octubre. Entonces, ojo cómo Gustavo Alfaro, dentro de su discurso amplio que tiene, él lanza algunas frases que creo que es lo que está trabajando. Entonces, lo de hoy, o lo que vimos por lo menos, fase defensiva, es meramente proyectado, yo creo, a cuando nos midamos con rivales de mayor renombre. Y lo que viene ahorita es una exigencia total de que Costa Rica, ante los que va a tener en septiembre y octubre, tiene que cambiar su modelo y obviamente atacar más porque va a tener la propuesta de la pelota. Daniel, una última consulta, que si tuviera que puntualizar 3 jugadores que nos deja esta Copa América, ¿quiénes se señala usted para Costa Rica que le deja al fútbol en ese momento a la selección? 3 jugadores que para usted destacaron en esta Copa América. Para mí, de los que no estaban por lo menos habituales, Harry, yo creo que es clarísimo lo de Patrick Sequeira, que lo habíamos pedido, que lo habían llevado al Mundial, que parecía que estaba en la selección solo como uno más. Ya lo vimos competir y sabemos qué puede dar, aunque le falta una gran calidad de mejora. Lo de Jaylan Mitchell en el centro de la defensa, creo que hizo a un lado no solo a Cascante en algún momento, sino también al mismo Fernán Ferrón, y se ganó un puesto ahí como joven de la selección. Y me parece que el otro que también levanta la mano es en el medio campo, y es Jefferson Brenes, sabiendo de que puede pararse a la par de Orlando Galo y hacer un buen desenvolvimiento. Yo creo que con esos 3 me quedo, de los que por lo menos se pusieron la camisa y demostraron que tienen esa pasta diferente que significa vestir la selección ante los rivales que tuvimos, que evidentemente eran de más experiencia. ¿Y quedaron en deuda quiénes? Lo de Brandon Aguilera, yo creo que el mismo jugador lo sabe, le falta ritmo, lo vimos fuera de forma, se le dieron responsabilidades que posiblemente no tenga, que es cuando tiene que ser un marcador. Cuando jugábamos con un 5-3-2, yo creo que él no logró adaptarse a eso y le falta evidentemente esa parte. Y también me quedaron a ver los laterales. Yo no rescataría realmente a ninguno. Me parece que ni lo de Lassiter ni lo de Mora terminan de ser tan destacado, igual que lo de Axel Quiroz y lo de Gerald Taylor. Me parece que en las 2 bandas hay todavía competencia abierta para otros jugadores que quieran levantar la mano. Pero usted ve que realmente el grupo se puede abrir cuando Gustavo Alfaro analiza antes de ir a la Copa América, o dice que va a aprovechar este torneo como para ir cerrando, grupo, como para ir armándose ya. ¿Ve realmente posibilidades de que pueda incluir más gente? Sí va a incluir, Pablo, pero no va a ser cambios drásticos. Es decir, sobre la base que ya tenemos se va a trabajar, pero sí no veo la lista totalmente cerrada. Me parece que hay jugadores que insistir en llevarlos, o a otros que lleva y no los pone y tienen más ritmo, sería verlo como una fase completada. Y yo creo que Costa Rica en ciertas posiciones todavía tiene para observar algún otro tipo. Por ejemplo, lo del 9, sabemos que Manfred Ugalde es el titular, pero apenas si vimos a cuentagotas lo de Anthony Contreras ayer, cuando era nuestro delantero titular en la eliminatoria anterior, y por lapsos lo de Warren, que sabemos que lo meten ahí como emergente, pero no. Y yo diría lo de los extremos, que me parece que no puede ser completamente cerrado, que Zamora sea el fijo por izquierda o que Alcócer sea el fijo por derecha, si tenemos otros futbolistas como el Alonso Martínez, que destaca jornada a jornada últimamente en la MLS, tiene más experiencia, es una edad intermedia y puede también ser una opción ahí a considerar, para no tener solo extremos de 21 a 19 años, que me parece que tampoco ese es el camino nada más de juventud. Sí, habrá que ver si realmente se abre y dice efectivamente el ingreso de más jugadores, que sería también importante, porque también creo que hay un tema de competencia, sí, que es sumamente necesario. Y en términos generales, Daniel, usted que está viviendo en Buenos Aires, en términos generales, allá en el sur, en Sudamérica, ¿cómo están viendo el torneo? Y no sé, a usted le ha tocado hacer la comparación, porque ustedes están transmitiendo los partidos de la Euro, no sé si se nota tanta diferencia del fútbol de la Euro versus el fútbol de la Copa América. Pablo, y en los números yo creo que ahí ya derriba cualquier cosa, y
Por ejemplo, en una comparativa, la vez pasada Thomas Christensen hablaba de los recorridos de los futbolistas del medio campo de Costa Rica y hablaba de 10, 11 kilómetros. En la Euro están corriendo los mediocampistas hasta 14 o 15 kilómetros, es decir, un desenvolvimiento físico aún mayor solo en esa posición del campo. Y si vemos las llegadas y remates a portería, Costa Rica, ya te decía, en 3 partidos, es decir, muchísimo tiempo, donde tuvo la oportunidad y hizo 9 remates. Y la mayoría de las selecciones, por más mal rendimiento que hayan tenido en la Euro, están por encima de los 15 remates por partido y algunas en promedio en todo el torneo. Es decir, ya ahí nos van ganando. Inclusive yo creo que las diferencias sí se enmarcan. Y si lo hablamos en lo global, creo que acá hay un entendimiento de lo que está haciendo Costa Rica. Es claro, Pablo, que la llegada de Gustavo Alfaro acaparó las portadas de todo Sudamérica de la selección nacional, y el empate ante Brasil nos puso otra vez en escena. Nos están viendo, pero entienden que tenemos un proceso de juventud y que éramos no solo de la Copa América, sino también de la Euro, la selección más joven del torneo. Obviamente ellos valoran mucho lo que pasó ayer con Brasil y con Colombia, que los ven en otro nivel, los mismos de Uruguay y también lo de Argentina, aunque sí hay tintes de preocupación por lo que está viviendo México y Estados Unidos, porque aducen que no puede ser de que los anfitriones de una Copa del Mundo estén mostrando para ellos un nivel tan bajo. Creo que a Costa Rica le han puesto en el peldaño por debajo de lo de Panamá, y creo que con toda razón, porque Panamá se lo ha ganado en cancha, y aducen que es como la selección que ha avanzado más en Centroamérica durante los últimos años, que yo creo que no es ningún secreto para nada. Sí, y no sé, ya para terminar y agradeciéndole estos minutos, Daniel, no sé si se mantiene esa queja de que hemos leído en redes y en medios, principalmente de Argentina, y en realidad yo creo que han habido otros países también, no están tan satisfechos de la Copa América en Estados Unidos, que sigue siendo como la gran queja que hay de una buena parte de aficionados, de hasta propios medios de comunicación, el hecho de que su torneo, el torneo de allá del área, de la Conmebol, se haya trasladado de nuevo a los Estados Unidos para realizarse por completo. Esa es la lectura correcta, Pablo, así tal cual, y por eso te decía lo de México y Estados Unidos, porque entonces aducen, nos fuimos para allá porque desde algunos de estos países decían que debían incluirse, inclusive, valga la redundancia, en el tema de la Conmebol. Bueno, ya vimos los resultados y no nos sigue alcanzando como CONCACAF prácticamente para competir. Fuera lo de Canadá y Panamá, son los únicos que rompieron ese molde. Sí hay molestia, no es como a gusto, pero entienden que hay un tema de organización, de estadios, de inmuebles, donde incluso, Pablo, por ejemplo, un dato sencillo, el partido que más ha albergado aficionados entre Copa América y Euro hasta el momento es el de Chile y Argentina en el MetLife, con alrededor de 80,000 personas, mientras que el mayor de la Euro fue el del arranque con Alemania y Escocia, y terminó acumulando menos de 70,000. Es decir, hay un negocio claro, que es el por qué se lleva el torneo allá, pero no termina de gustar, y sobre todo al aficionado, que es muy fiel al fútbol en toda esta zona, porque uno lo escucha cuando se lo dicen en la calle y demás, que ellos extrañan que acá haya más posibilidad de viajar, y no necesariamente para una colonia que posiblemente esté instalada allá. Sí, y no me quiero imaginar, por ejemplo, si Argentina y Colombia, o Argentina y Brasil, que son los tres que andan más aficionados, llegan a la final, imagínese allá en el Hard Rock en Miami, la cantidad de gente se va a hacer pequeño ese escenario, y sí, totalmente claro que aquí hay un tema de negocio de por medio, porque los estadios son enormes y no bajan de 60,000 algunos partidos. El de ayer, el de Costa Rica, fue el menor, 14,000 personas apenas, pero los demás partidos 60,000, 30,000, 40,000, y realmente sí hay un negocio de por medio. Daniel, muchas gracias por estos minutos, un abrazo. No, con todo gusto, para Harry, para usted, Pablo, y para todos. De verdad que un fuerte abrazo, muchísimo, con muchísimo gusto. Gracias a Daniel Murillo desde ESPN en Buenos Aires, Argentina. Ahora el micrófono. Ahí quiere la pausa, a las 10:54, Glenn Giovanni. Pausa, ya venimos.
Las 10:59, siempre se nos va el tiempo sin hablar de Euro y ya la Euro está definida, por lo menos en los partidos de cuartos de final. Mañana, si Dios quiere, trataremos ese tema y evidentemente también ya mañana que arrancan los cuartos de final para que anote por ahí. Por Canal 6 irán 3 de los 4 partidos de cuartos de final. Jueves, mañana, Argentina, Ecuador. Viernes, Venezuela, Canadá. Ese no va por Canal 6, pero sí va por Radio Monumental. Y el sábado, los otros 2 partidos de cuartos de final. Uruguay, Brasil y Colombia, Panamá. Esos son los 4 partidos. 3 por la pantalla de Canal 6. Todos por Radio Monumental. Así es, y en Euro, nada más rápidamente, el viernes España ante Alemania, mismo día Portugal ante Francia, para el sábado Inglaterra ante Suiza y Países Bajos ante Turquía a la 1:00 p.m, los cuartos de final de la Euro y también de Copa América. Tendremos más tiempo para analizar todo eso mañana. Gracias por habernos acompañado, un placer. Ya viene Noticias Monumental. Chao.